Esta arma es una M16, la cual todo aquel que es combatiente la va a manejar. En primer punto, aquí el seguro de disparo, el tiro a tiro, y allí ráfaga, se le quita seguro, se pone tiro a tiro, allí se le quita seguro, está segura, está con seguro. Ahora le vamos a hacer el desarme de campaña. La tenemos desarmada en dos piezas, culatín, empuñadura y su mecanismo de disparo. Después de esto venimos, lo ponemos hacia abajo, le sacamos la corredera con todo y cerrojo. Este es el cerrojo con su aguja percutora. Después de esto venimos y lo ponemos de nuevo, ¿verdad? ¿Quién quiere? Hacia arriba con el arma. Primero cerro, seguro. Seguro. De tiro a tiro y rápido. ¿Sabes disparar? Sí. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Qué armas conoces? Bueno, la mayor parte, casi todas. Pero una... Conozco lo que es el manejo del G3, el FAL, las carabinas, la M16, todas esas armas las conozco bien. Esta es la pólvora. Esta es la piedra. Entonces venimos y la revolvemos, ¿eh? Que revuelva. Cuando se ve que está revuelta, entonces venimos y empezamos a redondearlo aquí. Volvemos a redondear y... Así. Está bien apretadito, con esta mano vamos apretando y estamos templando aquí el tiro, ¿eh? Vamos a cubrirla toda con el tierro. Bueno, ahora que ya está terminada la bomba de contacto, vamos a ir a probar. Lo que mantenemos aquí prácticamente es un taller, ¿verdad? Un taller clandestino donde preparamos el armamento popular, o sea, la fabricación de explosivos con la que vamos a llevar adelante la insurrección, ¿verdad? El armamento para armar a nuestro combatiente, incluso a nivel de Morazán, pues la fuerza que tenemos aquí en Morazán, de aquí tiene que salir la fuerza de explosivos, ¿verdad? Bueno, pues lo que aquí fabricamos, bueno, son abanicos, morteros, morteros, granadas, de contacto y algunos otros explosivos de tipo trampa, ¿no? ¿Qué están haciendo? Aquí estamos haciendo abanicos y también estamos haciendo colas de morteros. Bueno, esta es una caja de abanico que se hace de plástico, se le mide de 30 a lo largo y
15 al año. Y entonces ese se pone en esta forma y se llena. Se llena de pólvora de nitrato. Y aquí se le hace un hoyito para ponerle el encendido. Esta es una arma de artillería pesada. Ah, pues. Se explota con una batería de 6 voltios. Y con una extensión de cable número 20. Porque 18 es muy breve, ni 6, con este que es más dócil, y se le hacen explosores. Para probar el explosor, va, este, como que está, este fuera el explosor, se enchufla aquí enchufla, y se le enchufla esto aquí, y se explota aquí. ¿Contra qué usan los abanicos? Contra... carros, sí, que emboscada, pero esto es una emboscada que es más efectivo. ¿Ya la han usado varias veces? Sí, ¿verdad? Varias veces ya. ¿Qué se debe de que andas armado? Pues yo me digo que ando armado porque hoy el enemigo, pues, desde cipote los están matando, pues, y uno anda armado por el hecho de que tiene que defenderse, pues, el enemigo, tiene que combatir hasta la última consecuencia. ¿Crees que los comandos y el ejército pueden derrotarlos a ustedes? No. No tienen por qué derrotarlo a nosotros, no que nosotros a ellos. O sea, ¿estás seguro de que van a ganar? Sí, ya está bastante ganada la victoria, pues, porque hasta la vez ahorita se ha visto, pues, cuánta baja ha habido de ellos, pues, y de nosotros es poca, pues. Esa clase de material que, bueno, precisamente nosotros utilizamos para activar la clase de mortero casero, el cual, pues, lo hacemos con un objetivo fundamental, en el cual, pues, debido a la represión que nosotros tenemos, nos vemos obligados, pues, a hacer todos nuestros esfuerzos, en lo cual, pues, nos llevamos gran parte de nuestro tiempo haciendo esta clase de mortero. Utilizamos este niple, utilizamos de esta otra clase de niple y con todos nuestros esfuerzos logramos hacer agujas de estas clases y usamos este fulminante. Dentro de este, bueno, metemos este y venimos y vamos a enroscar este otro.